Mauricio Hidalgo, Luis Salazar, Francisco Tuesta y Fergan Chávez Ferrer son los integrantes de este grupo de jóvenes que con su cine quieren evitar que el horror se repita. Y está muy bien que lo hagan, porque hay quienes esta semana han hecho gala de tener memoria frágil. Ni bien concluyó el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resurgieron en el país algunos fantasmas pretendiendo resucitar el discurso fujimorista que desconoció nuestras obligaciones y convirtió al país en un par internacional que le dio la espalda al Estado de Derecho y que vendió la idea de que para derrotar a los terroristas había que ser tan salvaje como ellos. Sobre lo que no se dijo una sola palabra fue sobre la necesidad de que el Congreso apruebe, sin más demora, las leyes que permitan sancionar a los terroristas de conformidad con las normas y estándares internacionales, tareas que tiene pendiente el Congreso y la reconstrucción democrática. La importancia que tiene el sistema interamericano de derechos humanos para el ciudadano común y corriente se expresa también en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, un ámbito de derechos muchas veces invisible, en el que la Comisión Interamericana viene trabajando y que, en una entrevista sin rodeos, nos explican dos de sus connotados integrantes. Las condiciones miserables en las que viven tantos latinoamericanos y crisis tan graves como la Argentina han hecho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedique mayores esfuerzos para encontrar la manera de proteger los derechos económicos, sociales y culturales. El sistema está pensado para responder a violaciones muy graves de los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, derecho a la vida, derecho a la integridad física. Y como el resto de los sistemas, tanto regionales como universales, tenemos un poco de dificultad de adaptar estas metodologías a los derechos económicos, sociales y culturales. Para ser eficaces en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, se deben tener en cuenta sus particularidades. En el fondo, la mayor parte de ellos se proclaman como metas hacia las cuales se puede avanzar progresivamente. Se llaman por eso derechos que establecen una obligación de medio o de comportamiento. Se espera de los estados que hagan un esfuerzo de buena fe para avanzar hacia cumplir esas metas. Vivienda, salud, educación, nutrición, calidad de vida, etc. Pero no se espera que puedan ya tener todo eso resuelto porque es algo que requiere recursos, esfuerzo nacional, cooperación internacional, el transcurso del tiempo y una buena planificación. Sin embargo, hay unos derechos que sí se pueden exigir de inmediato, por ejemplo, que se respete la libertad sindical o que no se discrimine. Respecto de los otros, el mundo internacional establece un sistema solo de informes y comentarios. Le pide a los estados que informen cómo van avanzando y a través de este diálogo se espera ir creando un ambiente. Pero no tienen la fuerza jurídica, aunque tengan una fuerza moral y además responden a una necesidad política, como para exigir su cumplimiento de día. No respecto de todos, pero la mayoría de los derechos económicos sociales. Las resoluciones que la Comisión emite sobre casos concretos serán un camino para avanzar en las normas que permitan hacer exigibles los derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros estamos, por supuesto, muy atentos a los desarrollos que hay en el sistema universal. Por ejemplo, el desarrollo que ha hecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el contenido de la realización progresiva a la que aludía Pepe hace un minuto y qué quiere decir realización progresiva en contextos concretos. Y también el aporte que ha hecho ese comité a encontrar para cada derecho económico, social o cultural un núcleo duro de elementos que permiten hacerlos justiciables. Eso hay que hacerlo en los casos concretos. El problema de estos derechos es que tienen los mismos problemas a nivel internacional que en el derecho interno, es decir, encontrar la fórmula justa para hacerlos justiciables. Bueno, en el caso de Juan Gabelica te refieres.